Buen día, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profesor. Buen día, buen día. Buenos días, profa. ¿Qué tal nos va, chicos? Buenos días, ¿todo bien, chicos? ¿Todo en orden? Ok, chicos, me parece que ya se actualizó la plataforma y ya tienen su espacio para poder subir su tema y su descripción del problema, que es lo que se había quedado pendiente y quedamos que lo entregaban ahorita. Entonces, por favor, chicos, súbanlo. Maestra, una pregunta. Profa, profa. Profe, una pregunta. Profe. Listo, chicos, ya mandaron su respectivo trabajo que les comenté. Vamos a ver cuántos ya lo mandaron. Profe. Que ahorita vamos a revisar de volada y a trabajar con ellos, obviamente.
¿Solo uno? Uy, compañeros, solo voy a trabajar con una persona. Bueno, aparte de que están muy silenciosos el día de hoy, solo trabajaré con una persona. Bueno, está bien. Nos hace el trabajo más sencillo a su compañera y a mí. Está bien. Me hizo una pregunta. Ok, chicos. Hoy trabajaremos con... Les voy a explicar dos cosas y lo que se nos va a quedar de trabajo para entregar el miércoles, porque recordemos que el miércoles es día feriado, ¿ok? Entonces, pues no tenemos clase, no nos conectamos. Pero se va a habilitar el espacio en el tiempo de la clase, nada más en el tiempo de la clase, para que suban el archivo donde van a realizar sus objetivos. ¿Ok? Sus objetivos son parte importantísima del esqueleto de nuestra investigación. Estamos haciendo paso a pasito los, como hagan de cuenta, pues sí, los huesitos de nuestra investigación. Ya que tengamos nuestros huesitos completos, ya le vamos poniendo todo lo demás. Los músculos, las venas, los órganos y todo lo demás para hacer todo nuestro cuerpo de la investigación. Prácticamente el protocolo justamente de eso se trata, de que tengamos nuestro cuerpo de investigación. Una pregunta, ¿qué pregunta, Ileana? Pues activen sus micrófonos y hablen, chicos, no pasa nada. Si en persona no los mordía, aquí menos. Así que pregunten lo que quieran. Le estaba preguntando desde hace ratito. Es que no sé si me escucha. No te escucho, corazón. Te escuchas bien bajito. A ver, déjame, pongo los audífonos. Espérame. A ver, habla por favor, Ileana. Le comentabas un momento que cambié mi tema de investigación. No sé si me podría decir si estoy bien. Pues mándalo. ¿Mando por mensajito? Si ya lo cambiaste, ya también hiciste lo de las preguntas. Bueno, ya respondiste a las preguntas con tu tema nuevo, ¿no? Sí, maestra, ya tengo eso, nada más que le quería informar que ya lo había cambiado. Sí, no hay ningún problema, es el tema que ustedes quieran, no pasa nada. Justamente para eso, de eso se trata la actividad, de que me lo manden, para checar cómo está y para ver de lo que redactaron que tenga que ver con su título, o sea, que se entienda lo que quieren hacer. Entonces, mándalo así, o sea, no necesitas mandármelo como mensajito, mándalo directo ahí a la asignación y ahí lo revisamos. Sí, profe. ¿Tiene que ser a computadora o a mano, ya como lo habíamos hecho? Como quieran, no tengo problema. Es más fácil que lo hagan a computadora porque obviamente lo tienen que pasar en limpio, pero si para ustedes es más fácil o bueno, les resulta mejor irlo trabajando a mano y después pasarlo en limpio, como ustedes quieran. Finalmente lo que estamos haciendo es armando, y ya sabemos que cuando estamos armando la investigación, pues va a haber muchos borradores. Bueno, sí. Gracias, maestra. A ti. También Lucio me lo mandó. ¿Y por qué no me lo mandaste la clase pasada, Lucio? En el chat. La clase pasada estabas todo callado, Lucio. ¿Ve? Estaba pensándolo. Estabas pensando, pero demasiado. Se te fue el pensamiento toda la clase. Ok, mándamelo a la asignación. Ahí les reviso, no hay problema. Las asignaciones, por eso son avances, para que se revisen, para que vayamos corrigiendo lo que sea necesario corregir, etcétera, etcétera. ¿Vale?
no les perjudica que esté bien, mal. Aparte, acuérdense, ahorita no hay bien, mal. Ahorita estamos corrigiendo, estamos estructurando paso a pasito. No se preocupen. ¿Sabes? Entonces, les decía, vamos a trabajar con los objetivos. Con los objetivos habitualmente nos tardamos un poquitín porque, ay, de hecho les voy a publicar la taxonomía, permítanme. Porque, bueno, le tenemos que echar imaginación, ¿ok? Como dice Lucio, hay que pensarle. Entonces, justamente aquí en los objetivos nos tardamos un poquitín, por eso opté porque fuese hoy y ya nada más, solamente se trabajara tipo, bueno, con la, ya saben, su lectura que tenemos de complemento, pero que se trabaje nada más con los objetivos prácticamente esta semana y ya pulirlos y ya la siguiente semana ya vamos a tener otros elementos más de nuestra respectiva investigación. ¿De acuerdísimo? Entonces, en este justo aspecto, vamos a tomar en cuenta estos elementos que componen a nuestros objetivos de investigación. Algo muy importante que debemos de recordar, porque pues eso ya nos lo han dicho muchas veces, porque ya llevamos metodología de la investigación anteriormente, es que los objetivos son como nuestras metas de nuestra investigación. ¿Sale, vale? Es hacia dónde va nuestra investigación. Y sí, definitivamente tiene toda la razón. Es hacia dónde va. Ustedes ya tienen ahorita un tema de investigación y ustedes ya plantearon en la descripción de la problemática, es decir, las respuestas que les dieron a las preguntas que les solicité, el qué quieren hacer. ¿Ok? Ahí ya yo voy a poder leer qué es lo que quieren hacer para entenderle mejor a su título y saber de ese título, ¿para dónde va? Entonces, justamente este para dónde va es a donde nos lleva esta, nuestros respectivos objetivos de investigación, ¿ok? Lo importante es que tomemos en cuenta que estamos haciendo una investigación a nivel licenciatura, ¿de acuerdísimo? Es decir, nosotros no llegamos hasta la aplicación o evaluación. ¿A qué me refiero? Ahorita me van a entender. Ahorita que vean su taxonomía de Bloom, que quiero pensar que ya la conocen. ¿Les enseñaron anteriormente la taxonomía de Bloom, chicos? ¿En alguna de las asignaturas de metodología? Creo que la usaron conmigo en la de planeación, ¿no? A ver, digan. Perdónenme, no me escuchaban. Ya volví. Se cortó poquito, pero aquí estoy de regreso. Si ahorita, por favor, actualizan su respectiva plataforma de Edmodo, ya tienen su taxonomía de Bloom. Y me quedé ahí en la pregunta al aire de, me parece que ya la conocen un poquito. Si no se las, si no la trabajaron en sus otras asignaturas de metodología de la investigación, hasta donde poquito me acuerdo, la debimos de haber comentado, aunque sea en la de planeación. Entonces, ¿cuál es el punto de la taxonomía de Bloom? Bueno, nos va a ayudar justamente al paso número uno de nuestros objetivos de investigación. O sea, le vale, es decir, a la parte de los verbos. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya tienen otra vez en la pantalla los elementos que componen nuestros objetivos. Y justamente el primer objetivo de nuestro esquema básico para generar el primer elemento de nuestro esquema básico para generar nuestros objetivos de investigación es justamente el verbo. Si se dan cuenta y me hacen favor de abrir su respectiva taxonomía, que les comento que ya tienen en su
en su plataforma, se van a dar cuenta en el primer esquemita, uno es una imagen, porque son dos documentos. La que se ve luego, luego es una imagen y la otra es relativamente lo mismo, pero como en una tablita. Así que abran la que es imagen y entonces ahí nos vamos a dar cuenta que de lo que trata la taxonomía de Bloom justamente es de los niveles de aprendizaje y conocimiento que nosotros podemos tener en el desarrollo humano. Entonces, en este sentido, nos va a llevar a, vamos a partir desde el conocimiento y de ahí es todas las acciones que podemos llegar hasta la evaluación. Nosotros no llegamos hasta la evaluación. Nosotros podemos llegar hasta el análisis, la síntesis y la evaluación. Nosotros la realidad es que no llegamos hasta esa parte porque nuestras investigaciones, como les decía hace ratito, son a nivel licenciatura. Entonces, no hay razón para ponernos en esas de evaluar y demás porque no se hace la aplicación. Se hacen propuestas, pero como tal la aplicación no. ¿A qué me refiero? Ejemplo, si en su investigación ustedes se dan cuenta que quieren proponer algún curso de actualización para los maestros o curso de actualización o de regularización para los alumnos, etcétera. Ese es el resultado de su investigación, proponer el curso. Ustedes no van a aplicar el curso, ustedes van a obtener todas las como resultado todas las fallitas que pueda haber dentro de la institución para que ustedes puedan decir, ok, existe esta situación y entonces yo propongo para mejorar esta situación un curso o propongo para mejorar la situación implementar dentro de la asignatura determinado material didáctico, ok, pero es propuesta. Y entonces eso se quedaría hasta la parte de análisis. Si ocupamos la parte de la aplicación en el sentido de la aplicación de nuestros instrumentos de recabación de información, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva a poder obtener justamente los datos más precisos de lo que nosotros ocupamos para poder determinar a qué resultado vamos a llegar, si vamos a llegar a una propuesta o vamos a llegar a un análisis para nada más establecer la información. Ahí es cuando nuestras investigaciones se convierten en explicativas o solamente descriptivas o hasta informativas, ¿no? Entonces, bueno, todo depende de los resultados, pero bueno, eso ya será más adelante. Les estoy planteando el panorama de esta manera para que ustedes vean más o menos hasta dónde puede llegar su investigación. Ojo, ahora aquí viene otro detalle. Sabemos que van a existir objetivos generales y objetivos particulares. Si hablamos de un objetivo general, este objetivo debe de abarcar toda la investigación. Prácticamente se recomienda que el objetivo general se realice parafraseando el título de la investigación, ¿ok? Es decir, se le agrega el verbo o iniciamos con alguno de los verbos y le podemos colocar análisis de y turururururu. Todo lo del título de nuestra investigación, obviamente redactándolo de una manera correcta. Eso es lo que se recomienda. O se puede también utilizar cualquiera de los otros verbos que estén dentro de estas categorías. Si mi investigación solamente se va a enfocar hacia la parte de la comprensión o de la identificación de algunos detalles que suceden en la aplicación de las nuevas tecnologías o de las situaciones familiares de los alumnos, etcétera. Si va por ahí, entonces tomamos ese verbo y lo acomodamos. Y ese va a ser nuestra acción más grandísima, ¿sale? Porque es la general. Y de ahí para atrás.
De acuerdísimo. Si yo estoy diciendo que voy a analizar, entonces no voy a colocar un verbo de evaluar después, porque evaluar es más grande que analizar y aparte nosotros no evaluamos. Entonces, si yo estoy colocando analizar, en mis otros verbos puedo colocar aplicar, comprender, identificar, modificar, nombrar, conocer, definir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Que son los verbos que están dentro de las otras categorías inferiores a la categoría mayor que nosotros estamos utilizando. ¿De acuerdísimo? Entonces, por ahí va el uso de los verbos de la taxonomía de Bloom. Ahora bien, nuestros objetivos van a tener estos tres elementos en cuanto al verbo, que ya lo explicamos. Después, el objeto de estudio, ¿qué quiero hacer? ¿Analizar qué cosa? Ah, bueno, el uso de las TIC. ¿Ok? Ahí está. Ese es mi objeto de estudio, el uso de las TIC. Pero mi investigación debe ser vinculada a mi especialidad. ¿Cuál es mi especialidad? Pedagogía. Entonces, mi complemento de mi objetivo tiene que ser algo que relacione las TIC con la educación, con la pedagogía. ¿Okay? Entonces, es analizar las TIC en el desarrollo de las, un tema de matemáticas. En el uso de las, en el conocimiento de las figuras, se me fue el nombre de estas figuras de matemáticas, díganme el nombre. ¿Cómo se les dice a las figuras? Figuras geométricas, qué angustia, ya volvió el nombre. Entonces, para el conocimiento de las figuras geométricas, ¿no? Ahí está un objetivo, por ejemplo. ¿No? Entonces, ahí se desarrollan, ¿no? Eso nos da pauta para conocer varios elementos que vamos a desarrollar dentro de la investigación. Por ahí va esta redacción de los objetivos. Ahora, hay que tomar en cuenta que nuestros objetivos deben de tener estas características, porque cada uno de los objetivos nos debe de contestar estas preguntas. ¿Sale, vale? ¿Qué quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Sale, vale? Entonces, ¿el qué? Pues puede ser nuestro objetivo general y uno de los particulares. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues ahí decimos cómo, ¿no? Podemos hablar que vamos a aplicar un cuestionario, que vamos a utilizar material didáctico, diferente, obviamente, que vamos a ver, a entrevistar a los maestros o a los papás. ¿Para qué? Para mejorar su desempeño, para evitar la deserción escolar, para generar campañas contra la violencia, etc. No sé, dependiendo del tema de investigación. ¿Ok? Ojo, los enunciados de nuestros objetivos de investigación, uno, no pueden ser juicios de valor, o sea, no estamos negando ni afirmando nada. ¿De acuerdo? Dos, nuestros objetivos, específicamente el general, deben de tener todas nuestras variables. Por eso les digo, se recomienda, o sea, es lo más fácil, que nuestro objetivo general se parafrasee con nuestro título de la investigación, porque definitivamente en el título están todas nuestras variables y de ahí o nuestras unidades de análisis, dependiendo del tipo de investigación, si es cualitativa o cuantitativa, y ya con eso ya las tenemos, ¿sale? ¿Vale? Después, deben de estar presentes los sujetos u objetos de estudio, ¿ok? Nuestro objeto de estudio, las TICs. Nuestro objeto de estudio, la deserción escolar. Nuestro objeto de estudio, los aprendizajes esperados, lo socioemocional, etc. Ese sería como con nuestro objeto de estudio. ¿A quiénes? Pues a los niños, o a los estudiantes, o a los maestros, o a los padres de familia, no sé. A quién vaya dirigida la investigación. ¿Sale, vale? Y en la medida de lo posible se debe señalar el tipo de investigación. ¿Cómo se señala el tipo de investigación? Cuando se habla en alguno de los objetivos, si es el caso, no es forzoso que uno de los objetivos tenga ahí plasmado el nombre del instrumento de recabación de información que se va a utilizar. No, por eso dice en la medida de lo posible. Si es posible, se hace un
un objetivo así. Si no, pues no pasa nada, finalmente se van a desarrollar. Que en alguno de los objetivos se diga aplicar entrevistas a los docentes. Al decirme aplicar entrevistas, yo ya sé que mi investigación es cualitativa, que se va a trabajar con una entrevista o varias entrevistas o con tal vez una historia de vida o con un focus group, etcétera, ¿no? Por ahí puede ir la cosa cuando hablamos de entrevistas. De acuerdísimo, entonces, en la medida de lo posible, deben de estar estructuradas de esa manera. De acuerdísimo. ¿Dudas, chicos? ¿Puedo avanzar? ¿Ya tienen esto listo? Los veo como muy concentradísimos, pero necesito saber si ya lo quito o no lo quito. Ya saben, chicos, que los que no activen sus cámaras tienen falta. Y no les voy a hacer caso, porque pues como tienen falta no están. ¿Ya? ¿Puedo avanzar? 3, 2, 1, tiempo. ¿Sale, vale? Esto es lo que deben de contener nuestros respectivos objetivos de investigación. Ahora, esta es nuestra taxonomía de Bloom. ¿Sale, vale? Justamente esta es la que les compartí ahí en la plataforma para que la utilicen. Aquí es donde les comentaba la parte de conocimiento. Esta es nuestra, digamos, unidad mínima de análisis, bueno, no análisis para no confundirnos, nuestra unidad mínima de estructura de la investigación, porque definitivamente una investigación comienza buscando información y conociendo la información. Entonces, por ello, comienza desde la parte de conocimiento y paulatinamente, déjenme lo hago un poquito más grande, ahí está. Paulatinamente vamos avanzando en cuanto a los verbos. Aquí nos da sugerencias. Ajá. Es decir, en la parte verde nos está dando lo que nosotros podemos hacer o el resultado que nosotros podemos llegar a raíz del conocimiento de nuestro tema. ¿Ok? Evidentemente nuestro objetivo general no puede tener conocimiento porque no, bueno, el verbo conocer, porque no lo vamos a dejar hasta ahí, tiene que ser más grande. O sea, nuestra investigación en general tiene que ser más grande, pero objetivos particulares sí puede llevar el verbo conocer, así que sin problema se puede utilizar, ¿sale? Entonces, además de usar el verbo conocer, podemos utilizar estos verbos que están aquí en logo, que será color meloncito. No sé de qué color lo vean ustedes, yo lo veo color melón. ¿Sale, vale? Después tenemos la parte de comprensión. Si se dan cuenta, la parte de comprensión se divide en dos partes. En comprender la información que obtuvimos o que estamos analizando, o bien cómo usamos esa información. Ojo, si nada más vamos a comprender la situación, entonces utilizamos estos verbos. ¿Sale, vale? Cambiar, restablecer, expresar, identificar, etc. Si vamos a darle un uso o pretendemos que esa información se tenga un uso a futuro o en el momento de la aplicación de nuestros instrumentos, entonces es relacionar, inferir, explicar, resumir, etc. ¿Sale, vale? Eso es el uso de nuestro conocimiento, por eso es parte de la comprensión. Después la aplicación nos dan aplicar, obviamente, interpretar, construir, escoger, modificar, etcétera. Y hasta el maximísimo que podemos llegar nosotros, porque estamos en licenciatura, es análisis. Y entonces ya de ahí podemos inferir, construir, identificar, clasificar, etcétera, etcétera. ¿Sale, vale? Podemos utilizar todos estos verbos, desde conocer hasta el análisis. Ojo, dependiendo del verbo que utilicen para su objetivo general, nos va a ayudar para utilizar los otros objetivos. Ahora, ¿qué van a realizar? Permítanme. Definitivamente van a realizar sus objetivos, pero ¿cómo los van a realizar? Ahorita les voy a decir. Pero vámonos para la justificación, para que eso se quede pendiente, para que lo entreguen el lunes. ¿Sale? Me voy a ir. Ay, bueno, no. Vamos a hacer la matriz operacional. Ok. Muy bien, chicos.
vamos a hacer los otros elementos. Ojo, se va a quedar pendiente la matriz operacional. Lo que van a entregar el miércoles son sus objetivos, nada más. Ahorita les digo que cómo los van a hacer. Y la matriz operacional, que ahorita les voy a explicar completa, la entregan el lunes. ¿Sale, vale? Entonces, ahí va. Ya que tenemos nuestros objetivos, nuestro objetivo general se convierte en pregunta de investigación. ¿Sale, vale? Así, tal cual, lo convertimos en pregunta de investigación. Es decir, si nuestro objetivo general comienza con un verbo, ese verbo lo cambiamos a pregunta. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo cambiamos a pregunta? Bueno, hay que tomar en cuenta que podemos parafrasear el contenido de nuestro objetivo general, y hay que tomar en cuenta también que, ojo con esta parte de parafrasear, porque a veces cuando parafraseamos jugamos mucho con las palabras y le cambiamos el sentido. Entonces hay que tener cuidado en esta parte. Lo importante es que también dentro de nuestra pregunta de investigación se encuentren nuestras variables, ¿ok? Y ahí también nos marca el tipo de investigación. Eso nos lo marca desde antes, pero eso ya lo identificarán en su momento. No se preocupen por leer su pregunta de investigación y decir, ah, no veo el tipo de investigación. Por esa parte no se preocupen. Esa ya se entiende cuando ya sea en la misma pregunta. ¿Sale, vale? Ahora aquí hay diversos tipos de preguntas. Estos les recomiendo que le saquen captura o fotito o demás. Ojo, fíjense bien cómo está aquí estos ejemplos de preguntas, de cómo pueden ustedes estructurar sus preguntas y cómo en la columna izquierda nos marca justamente el tipo de investigación. No necesariamente va a estar ahí expreso en la pregunta, pero dependiendo de la estructura de la pregunta, podemos deducir o podemos identificar justamente nuestro tipo de investigación. ¿De acuerdo? Justo a eso nos referimos. ¿Sale, vale? ¿Vamos bien? Diga, ¿dudas o algo parecido? Parece que no. Profe. Diga usted. ¿Le puede regresar tantito a la diapositiva anterior, por favor? ¿La de pregunta? Voy. Sí. ¿Ahí está? Sí, profe. Vale. Ya, profe, gracias. Uh-huh. Ahora sí, esta sí. Ya ven que casi no les digo que le saquen fotito o algo. Siempre me espero poquito a que escriban. Pero esta sí, como tiene todos los ejemplos, sí prefiero que le saquen fotito o que tengan la imagen completa para que en el momento que estén haciendo su pregunta vean cuáles opciones tienen. Porque a veces sí tenemos la idea bien clara de lo que queremos en nuestra investigación, pero a veces no nos cuesta un poco de trabajo aquello de la redacción, o en el momento que nos piden las cosas no estamos inspirados. Eso también pasa. Y entonces por eso a veces nos atoramos un poco. ¿Sale, vale? ¿Ya quedó, chicos? ¿Sí o no? ¿Ya tienen sus ejemplos de preguntas? Para ponerles lo que sigue. Ok, 3, 2, 1. Vámonos con lo que sigue. Lo que sigue es la hipótesis. Ok, nuestra hipótesis es el supuesto que nosotros tenemos o queremos para nuestra investigación. ¿A qué nos referimos con supuesto? Es lo que nosotros estamos prospectando como resultado de nuestra investigación. De acuerdísimo, por eso dice, supuesto que establece relaciones entre los hechos. Es decir, ya tenemos una pregunta de investigación, entonces le vamos a dar una respuesta a esa pregunta, pero esa respuesta no tenemos la certeza al 100%, por eso es un supuesto. Esta respuesta al 100% la vamos a obtener en el trayecto de la investigación, ¿de acuerdo?
y por eso también nos dicen que es una respuesta tentativa, sujeta a demostración. ¿Qué características debe tener nuestra hipótesis? Ahí va. Ahí. Es un enunciado, ojo, enunciado también. Puede ser un enunciado largo, pero no se vayan a querer en la hipótesis aventar un super párrafo y una super explicación de lo que quieren en la investigación. No, esa es la descripción del problema. La hipótesis es una respuesta de máximo 5 rengloncillos, tal vez cuando ya se sienten muy inspirados o que tienen muchos elementos para explicarlo. Unos 5 rengloncillos donde pueden ser precisos, puede estar sustentado, porque ahí justamente en la hipótesis le pueden agregar algunos elementos, ¿okay? Que les ayuden a explicar mucho mejor lo que ustedes quieren realizar en su investigación. También, por supuesto. Continuamos, chicos. Listo. Continuamos, chicos. Les decía, la hipótesis entonces nos va a poder ser verificable. Nos referimos a verificable a que la vamos a comprobar, evidentemente, en el trayecto de nuestra investigación. Entonces, en este justo aspecto, también existen diferentes tipos de hipótesis y deben de ser muy de la mano con los objetivos, porque al final del día todo va como en una misma línea. Entonces, se toma en cuenta que, o se recomienda que, tenemos nuestro título de investigación, tenemos nuestro objetivo general, nuestra pregunta y nuestra hipótesis muy, muy, muy ligados. ¿De acuerdo? Dijimos, de hecho, hasta se recomienda tal cual que se parafrasee el objetivo general, como ya les decía, que se parafrasee la pregunta de investigación y de ahí, con eso ya se le da respuesta con la hipótesis. Justamente en este aspecto es donde se da esta coherencia. Ahora, ¿qué tipos de hipótesis podemos encontrar? Vamos a encontrar las hipótesis descriptivas, ¿ok? Es decir, esta va muy va vinculado hacia el futuro, es decir, algo a futuro que nosotros queremos hacer. Entonces, ahí hay un ejemplo, ¿de acuerdísimo? Dice, la mayor parte de los estudiantes de la IE San Vicente presenta serios problemas en comprensión lectora y elaboración y redacción de textos. Estamos diciendo que los estudiantes, dependiendo de qué, ¿ok? O sea, ¿cómo yo voy a saber que realmente los estudiantes tienen estos serios problemas? Pues aplicando un quiz, aplicando una prueba de comprensión lectora o algo así. Y entonces yo ya puedo decir la mayor parte de los estudiantes. Por eso es un hecho a futuro. ¿De acuerdísimo? Después. Hipótesis explicativa. La explicativa nos va a permitir comparar nuestras variables o comprobar nuestras variables o nuestras unidades de análisis de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando y lo podemos verificar. Es decir, si el grupo de niños de 10 y 11 años del Colegio Colombo, ay, perdónenme aquí, una fallita. Este es mayúscula. Es el nombre de la escuela, por supuesto. Del Colegio Colombo
hebreo recibe el curso de filosofía de Matthew Lipman, entonces desarrollarán habilidades básicas de pensamiento y razonamiento lógico. ¿Ok? Entonces yo ya estoy diciendo, van a recibir de una variable los niños, otra variable el curso de filosofía. Y entonces, con estos dos que voy a relacionar, porque ahí nos dicen, hacemos una comprobación y establecemos relación entre nuestras variables. ¿Ok? Entonces, con los niños que reciben su curso de filosofía, van a tener, ¿qué cosa? Pues estas habilidades de pensamiento y razonamiento lógico. ¿De acuerdísimo? Entonces, eso sería una hipótesis explicativa o causal, es decir, hay una situación que genera un resultado. ¿Sale? ¿Vale? Después tenemos nuestra hipótesis estadística. ¿Ok? Esta parte de la estadística es de corte experimental. Esta sola se les muestro por efectos de datos de investigación. En realidad nosotros no hacemos uso de este tipo de investigaciones. No, no quiere decir que nunca, en una mayoría, no hacemos uso de este tipo de hipótesis porque nuestras investigaciones casi no son experimentales. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿a qué se refiere? Bueno, que vamos a comprobar también nuestros resultados haciendo influencia y teniendo un trato directo con nuestras variables. Esto nos lleva entonces ¿a qué cosa? A que las mujeres jóvenes consumen más bebidas alcohólicas que las mujeres maduras. ¿De acuerdo? Pero ahí yo ya tuve una relación directa con el objeto de estudio. Yo pude tener mi grupo de mujeres jóvenes y mi grupo de mujeres maduras, ver cómo beben, ver también hasta provocar alguna situación para que beban más, que beban menos, etcétera. ¿De acuerdísimo? Entonces ahí está la parte estadística o experimental. De hecho, hasta se les pueden colocar porcentajes, pero no es recomendable directamente en la hipótesis colocar el porcentaje porque ya estarías dando una respuesta completa y la hipótesis es un supuesto. ¿Sale, vale? Ahora, otro tipo de hipótesis que tenemos es la hipótesis nula. ¿De acuerdísimo? Esta hipótesis nos indica que la información que vamos a obtener es contraria a lo enunciado, ¿ok? Es decir, que puede ser que no obtengamos lo que estamos esperando, pero que de todas formas se va a analizar. Ejemplo, el programa de filosofía de Matthew Lipman no incide en el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento y razonamiento lógico de los niños de 10 años del Colegio Colombo, otra vez, Colombo Hebreo. ¿Sale, vale? Entonces, aquí ya estamos generando ya estamos como guiando hacia dónde va nuestra investigación. Entonces ya estamos esperando que, esperando comprobar que no se dé este desarrollo de habilidades con ese curso. ¿De acuerdísimo? Esa es una investigación nula. Y relativamente se le contempla como nula, porque se supone que sí se va a comprobar lo contrario. ¿Se le vale? Esa puede ser una hipótesis nula. Ahora, otra hipótesis que tenemos es la hipótesis alterna. Esta hipótesis es la que nos da una relación directa de nuestras variables, es decir, donde encontramos nuestras variables expresas. ¿Sale? El programa de filosofía de Matthew Lipman sí incide en el desarrollo de habilidades básicas de habilidades básicas de pensamiento y razonamiento lógico en los niños de 10 años en el Colegio Colombo Hebreo, es decir, la alterna es lo contrario a la nula. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, la nula nos da lo que no se pretende o lo que no se espera, y la alterna es lo que sí se espera. Tomando en cuenta aquí una pequeña excepción a la regla en estas dos hipótesis de que están afirmando hacia dónde o están guiando hacia dónde va.
afirmando, negando o guiando hacia dónde va. Se recomienda que sean lo más neutrales posibles las hipótesis, al igual que los objetivos. Pero bueno, si se da el caso, que esté, mientras esté bien redactado y bien guiado el contenido de la investigación, no hay mayor problema. ¿De acuerdísimo? Otra de las hipótesis que tenemos, ya nos salvamos. Ya, esos son los tipos de hipótesis que encontramos. ¿Ok? Habitualmente nuestras hipótesis oscilan en las primeras opciones, que son la descriptiva y la explicativa. En su mayoría, así son nuestras hipótesis. Casi, les decía yo que casi no tenemos hipótesis estadísticas, ni nulas, ni alternas. ¿Sale, vale? Ahora, nuestras variables o unidades de análisis, según sea el caso, dependiendo del tipo de investigación, son aquellos elementos que vamos a estudiar realmente, ¿ok? Ya sea la edad, el nivel cultural, el conocimiento, algún objeto o situación, etcétera, etcétera. Esas son nuestras variables. Son las características de nuestra investigación o nuestros puntos focales de la investigación que nosotros vamos a analizar o a desarrollar dentro de la misma. ¿De acuerdísimo? Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que existen diferentes variables, ¿sale? Las variables dependientes, las variables que intervenientes y las variables independientes. Las que más utilizamos o las que se nos solicitan que coloquemos son las variables dependientes y las variables independientes. Cada una de estas nos va a permitir ver cómo podemos relacionar, ya sea como tal, la variable o que se conviertan en unidades de análisis. Ojo, las variables y las unidades de análisis son prácticamente lo mismo. Simplemente se les cambia el nombre por el tipo de investigación. Es decir, si vamos a hacer una investigación cualitativa, se les nombra unidades de análisis. Si vamos a hacer una investigación cuantitativa, se les nombra variables, ¿ok? Ahora, las variables independientes son aquellos elementos de nuestra investigación que por sí solos nos llevan a un resultado, ¿ok? Y las variables dependientes son aquellos elementos de nuestra investigación que requieren de la independiente o que se ven modificados por la variable independiente. ¿De acuerdísimo? Es decir, voy a abrir uno de los, así como el primero que me aparezca en la lista de los que ya me mandaron. Y con ese les doy el ejemplo. Déjenme ver. A ver, aquí tenemos un ejemplo, aquí mismo. Vamos a ver. Si al aumentar los años de educación de un grupo de personas correlativamente aumentan sus ingresos y si pensamos que aquello ocurre en el tiempo que estos decidimos que años de educación es la variable independiente, o sustenta causa a los ingresos la variable dependiente o supuestos de efectos. ¿Ok? ¿A qué vamos? En esta investigación, para explicar un poquito el ejemplo, se trata de cuánto, dependiendo el tipo de
nivel educativo que tengamos, podemos tener uno, la cantidad de ingresos, es la cantidad de ingresos que podemos percibir. Entonces, en este sentido, los años de educación son independientes, porque no pasa nada si tengo prepa, licenciatura, posgrado, otro posgrado, otra especialidad, tal, tal, tal. Eso es independiente, porque lo puedo o no lo puedo tener y no pasa nada. Pero, ojo, puedo trabajar. O sea, teniendo la prepa puedo trabajar. ¿Cierto o falso? Teniendo la licenciatura puedo trabajar. ¿Cierto o falso? Sí, sí puedo. Teniendo la maestría puedo trabajar. Sí. Teniendo doctorado puedo trabajar. Sí. Teniendo especialidades puedo trabajar. Sí. Por eso los años de educación son independientes. No importa cuántos años de educación tenga, yo puedo trabajar. ¿Sale, vale? Por eso es independiente. Ahora, dependiendo, ahora sí. En mi trabajo, mis ingresos van a depender de mi nivel académico. Es decir, no voy a ganar lo mismo si tengo la prepa, si tengo la maestría. ¿Me explico? Ahí cambia. Entonces, mi nivel de ingresos es dependiente. Depende de mi nivel académico. ¿Sale, vale? Así funcionan nuestras variables. Y definitivamente en sus investigaciones van a haber elementos que sean independientes y elementos que sean dependientes. ¿De acuerdo? Ahora, nuestra matriz operacional, que es justamente nuestro esqueleto de la investigación, es donde van a poder ustedes aterrizar cada uno de estos elementos. Aquí es donde entra la parte de los objetivos y de todo lo que hemos platicado hasta ahorita. Tienen que hacerme este esquemita, por favor. Ok, si quieren, sáquenle fotito o cópienlo, como gusten. Así tal cual tienen que hacerme el esquemita. Ojo, lo que me van a entregar el miércoles es objetivos. Aquí viene el cómo de los objetivos que les decía hace rato. Sus objetivos me van a entregar un listado de objetivos, ¿de acuerdísimo? Este listado de objetivos pueden colocarme objetivo general y ahí por lo menos, ¿qué será? Unas 3 o 5 opciones de objetivos generales. Y objetivo particular o específico también igual, mínimo 3 porque deben de ser 3 y máximo, máximo 9. Objetivos específicos, ¿ok? Si ya los tienen de una y nada más colocan uno general y 3 específicos en lo que me van a mandar el miércoles, no tengo problema. Mándenlos así. Ojo, ahora, de esos, ustedes van a elegir, su respectivo objetivo general y objetivos particulares para su matriz operacional. Tomen en cuenta que aquí en la matriz operacional nos están diciendo, coloca el tema de investigación, ¿ok? Coloca tu pregunta de investigación general y específicas también nos están diciendo. Ojo, las específicas es opcional. Pueden o no pueden colocarlas, eso no les afecta. Lo que yo les solicito siempre que hagan es la general. Ya si quieren colocar particulares, pueden ser 2 o 3 particulares y estas se contestan con los objetivos específicos. ¿Cuál es el punto? Lo que nosotros debemos de tener de nuestra investigación es definitivamente nuestro tema de investigación, nuestro objetivo general y objetivos específicos, nuestra pregunta de investigación que se contesta con la hipótesis y de la hipótesis se sacan las variables independientes y dependientes que están dentro del mismo tema de investigación o de la misma hipótesis, ¿de acuerdísimo? Entonces, se tiene que estructurar y llenar este esquemita para tener los elementos esenciales de nuestras respectivas investigaciones y de esta manera ya seguirnos a los otros elementos de desarrollo de la investigación para que ya tengan todo lo que realmente necesitan y lo puedan, redactar
pero eso ya es más adelante, ya es la próxima semana. Ahora, ojo, este esquemita me lo entregan dentro de 8 días, así como ahorita entregaron su respectivo tema y su respectiva descripción del problema, que espero que ya hayan entregado más, porque ahorita digo, ya no lo abrí, pero solo estaba uno. Ah, miren, ya hay más. Muy bien. Muy bien, muy bien. Poquito aquí, chicos, ¿ya lo tienen? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Algo que parezca? Digan. Hablen ahora. Díganlo ahora. Ahora es el momento de... Diga. Bueno, hace rato problemas con internet y no alcancé a mandar mi trabajo. ¿Cómo que no alcanzaste a mandar tu trabajo? ¿Y por qué no lo alcanzaste a mandar si ya lo tenías hecho, se supone? Si no lo alcanzaste a mandar es porque no lo tenían hecho. No te entiendo, Miriam. Se corta tu audio. Es que cambié de tema y pues de aquí a que lo estuve haciendo, pues sí lo terminé a tiempo, pero como le digo que tengo problemas con internet. Ok, tuviste una hora para mandarlo, Miriam. O sea, de que hayas cambiado tu tema está bien, no pasa nada. Lo revisamos y ya, vemos. Pero si me dices, ya lo tenía hecho, les dije al inicio de la clase, mándenlo. Y ok, tienes problemas con internet. Ya vimos que yo también tuve al inicio un conflictillo que me desconectó y me conectó. Pero pero tuviste una hora para mandarlo. Profe. Adjúntalo ahí en la asignación. Porque si profe, no se los voy a contar. ¿Ok, Miriam? Mande. Profe, yo también tengo la misma situación de Miriam. De hecho, le comenté a una de mis amigas que si por favor me podría aceptar, pero ya no escuché las instrucciones que dio al principio. Pues que lo adjuntara nada más, les dije. Que subieran su trabajo a la asignación. Porque ya estaba habilitada. Acuérdense que el jueves... No, el miércoles. El miércoles de la semana pasada les dije, empezando la clase, me van a adjuntar su tema de investigación y su descripción para que lo podamos revisar, trabajar y etcétera. Y pues tenía nada más, obviamente, una hora, pues y nada más es al inicio de la clase donde se entrega, no toda la clase. Si se tardan mucho en entregar, a mí me hacen ver muchas cosas, chicos. No importa que cambien su tema, eso no tiene ningún problema. Pueden cambiar su tema, de hecho, porque es el tema que ustedes quieran. Esa parte no hay problema alguno. El tema ustedes lo deciden. Pero si tuvieron varios días para hacer este trabajo, entonces... A lo mejor ayer fue cuando se decidieron a hacerlo porque dijeron, ah, mañana tengo clase. Y entonces ayer cuando lo estaban haciendo cambiaron el tema. No importa, porque lo estaban haciendo. O sea, si se sentaron ayer para hacerlo y para cambiar el tema, quiere decir que me senté, decidí cambiar el tema y entonces ya lo cambio y lo redacto y ya tengo mi trabajo listo. No quiere decir que lo cambié y a ver, me va a tardar 3 días en pensarle que escribo. No, pues es luego. O sea, es darle respuesta luego a las preguntas porque ustedes sabían que se entregaba iniciando la clase del trabajo. Entonces, eso quiere decir que no tienen las cosas hechas indistintamente de las fallas que tengamos con la internet, porque tuvieron una hora para adjuntarlo y subirlo. Entonces, obviamente eso yo lo tomo en cuenta. Entréguenlo ahí en la asignación. Me va a parecer que lo entregan tarde. Pero entréguenlo ahí en la asignación y ya yo contemplaré. Pero tengan mucho cuidado con esas cosas, chicos. Puedo apoyarles y puedo ser relativamente condescendiente en algunas cosas porque yo sé que hay puntos
hay detallitos de la investigación donde nos vamos a tardar un poquito más, que ocupa más espacio de tiempo, que etcétera, etcétera. Yo lo sé, conozco perfectamente bien el proceso de la conformación de las investigaciones. Pero este tipo de cosas, no, chicos. No. Y menos ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes van a estar también de este lado. Entonces deben de estar súper, súper bien. A ver, ¿tienen dudilla de cuántos objetivos? La realidad es que necesitamos, así como lo ven en la pantalla, un objetivo general y 3 objetivos particulares. Eso es lo que necesitamos. Yo les pido que hagan más porque los revisamos y a lo mejor con los que hicieron, hay alguno de ellos que está mejor, que va mucho mejor dirigido a lo que ustedes quieren en su investigación. O bien, los podemos fusionar y ya queda uno bien estructurado, ¿de acuerdo? Por eso yo les pido que hagan más objetivos. Si quieren hacer nada más uno general y 3 particulares, háganlos. Finalmente los vamos a revisar. Si ya de una quedaron súper bien, pues está excelente. Y si no, de todas formas, los vamos a pulir para colocarle lo que se necesita para que vaya vinculado a la investigación y que tenga todos los elementos que debe de estructurar a cada uno de los objetivos. Ahora, les pedí ahorita que hicieran de 3 a 5 objetivos generales para que esos son los que van a trabajar ahorita y me los mandan el miércoles. Y de 3 a 9 particulares. ¿Sale, vale? ¿Para qué? Para que tengamos como que tela de dónde cortar, para que podamos comparar objetivos y ver cuáles quedan mejor y tal. Ahora, ustedes van a tener, obviamente yo los voy a revisar independiente, y ustedes van a tener la oportunidad de ustedes decidir de esos objetivos cuáles son los que más les agradan para que sean ya parte de su matriz operacional. Parte importante es que esta matriz operacional son elementos que conforman nuestro planteamiento del problema y, por supuesto, nuestro apartado de hipótesis, ¿ok? Que son parte de lo que conforma son 2 seccioncitas que conforman nuestro protocolo de investigación. Paulatinamente vamos armando cada uno de los elementos y ya en su momento yo les digo el orden de las cosas y ya lo van a tener listo. De acuerdísimo, entonces, esa es la cantidad de protocolos, de objetivos que les pido. ¿Sale, vale? Maestra. Mande usted. Ahorita ya entré a la asignación y ya para adjuntar mi trabajo, pero dice que está bloqueada. Ponla como comentario. Ahí mismo en la asignación para entregar, ponla como comentario y te y mándalo. Y a mí me va a parecer que lo mandaste tarde. Ah, ok. Entonces lo pongo como comentario. Sí, ahí mismo. O sea, intenta mandarlo normal y mándalo también como comentario y a mí me va a aparecer en rojito. Bueno, de hecho, como normal, ya no, porque dice que ya está bloqueada. Entonces, ya no me deja como apuntar. Comentario. Sí, profesor. Vale, vale. Profesor. Mande. Diga usted. El del matriz operacional dijo que se va a ser entregada para de 8 días. Pero entonces, ¿qué en general le tendremos que poner, así como tal en el cuadro, lo que es los objetivos, la hipótesis y la definición operacional, que eso es lo que se debe de entregar para de 8 días? Sí, haz de cuenta, haces tu esquemita así como está y le pones pregunta de investigación general y ya colocas tu pregunta. Ahora, en preguntas específicas, si no quieres hacer preguntas específicas, no las haces. Nada más con la general está bien. Por eso ahí dice, las que considere convenientes, opcional. ¿Sale, vale? Este es opcional. Si quieren hacer preguntas específicas, pueden hacerlas. Si no, no pasa nada, eso se borra. Luego, en los objetivos, de los objetivos que están haciendo, bueno, que ahorita por favor hagan, de los objetivos que están haciendo, elige 1 para tu general y 3 para los específicos. ¿De acuerdo? Después,
hipótesis, hay que hacer la hipótesis. Ya dijimos de qué tipos de hipótesis tenemos, cómo se estructuran, etcétera. ¿Sale, vale? Entonces, de ahí sacamos nuestra, bueno, le damos respuesta a nuestra pregunta de investigación y generamos nuestra hipótesis. Y ya teniendo nuestra hipótesis, ya vamos a poder colocar nuestras variables, ya vamos a saber cuáles son las dependientes y cuáles son las independientes y las colocamos ahí en el esquemita. Habitualmente son 2 y 2, por eso ahí tiene el numerito entre paréntesis, ¿ok? Habitualmente. ¡Ojo! Las variables solamente son los conceptos. No se avienten todo el enunciado y no me las intenten explicar. Nada más es, los niños de segundo de primaria, el modelo socioemocional, las nuevas tecnologías, así tal cual. ¿Sale, vale? Solo son los conceptos, no las definiciones. ¿De acuerdísimo? Y así más o menos como el ejemplo que nos puso, ¿verdad? Más o menos. Nada más que en el ejemplo venía la explicación de por qué se tomaba como dependiente y como independiente. En este caso nada más pones la pura palabra. Ajá, en ese caso sería, tomando en cuenta el ejemplo, sería ahí los años de educación es independiente. Y dependiente sería los ingresos. Ah, ok. ¿Sale? Ok, chicos, entonces, por favor, a trabajar con sus objetivos. Bueno, pueden trabajar ahorita con su lectura si quieren para que la tengan ya listísima y ya después ya nada más les quedan los objetivos. Y esos son para el miércoles.
Chicos,
Señoritas, chicos, por favor terminen su trabajo y mándenlo en tiempo y forma. No se les olvide ningún detallito de lo que platicamos y nos vemos dentro de 8 días, porque pues el miércoles solo sabré que mandaron sus trabajos, no los veré. ¿Sale, vale? Cuídense mucho y échenle ganas. Cualquier duda me mandan mensajito en la plataforma. ¿Sale, vale? Vale. Bonito día, chicos. Gracias. Bye, bye. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Adiós. Gracias a ustedes, chicos. Bye.